Hola, muy buenas. Bienvenidos a Deportes Prados. Continuamos con el análisis de los equipos. Y en este caso vamos con, con troncos. Vamos con troncos y vamos directos al meollo. ¿De acuerdo? Eh, troncos ha cambiado todo el equipo. Ahora mismo esos son los jugadores que tenemos. Y cuento un poquito eh, por qué. Iu ya ha sido fichado. Clausurazo. En la primera hora, y tenemos a Ian González en el centro de la defensa, yo creo que es el otro clausurazo que ha aplicado ahora el bueno de Perchitas con el resto de jugadores que ya, ya tenemos acordados, ¿no? Eh, tenemos He puesto una táctica así un poco un 3-1-2 o un, como queramos verlo, ¿vale? Por los jugadores que tiene ahora, que obviamente no será definitivo, veremos a ver qué es lo que ocurre. En las cuentas de Perchita yo creo que está en tener un jugador 13 muchas semanas y me cuadraría. Ahora mismo después de estos movimientos tendría 64 millones a favor. Dice que han aplicado la, la cláusula por Sergio Sánchez de 55, con lo cual tendría algo de margen para fichar a un futbolista más y ganarse dinero para un jugador 13. Se ha hablado de Álvaro Vázquez, se ha hablado de Alexander Pato, ambos son delanteros y yo creo que ese jugador 13 Sería un, un delantero. Veremos a ver cómo, cómo continúa el mercado y qué es lo que ocurre. Aparte de Ian, tenemos a Planas, que sigue, es confirmado como jugador número 11 para este split. Y por la derecha tenemos a Arnau. Arnau, que es un jugador de gigantes, que ha tenido un coste de 5 millones, que es lo mismo que ha pagado, en mi entender, Gigantes por Xavi Molas. ¿vale? Yo creo que es un pacto que tenían hecho ya de antemano. Y. Y bueno, pues así ha así ha quedado. Vale. Debajo de Iar, en esta disposición táctica un poco extraña, tenemos a Lao, que es el que han entrado en un intercambio con Dorquis y una cantidad económica. Eh, y luego Verdú, que es el jugador número 12 confirmado, y Pelaz. Pelaz, que es un, es un auténtico jugadorazo, que es el cambio que ha realizado con el Gran Álvaro para impor, intentar, pues bueno, contener eh, un jugador estrella, ¿no? Y en este caso que sea Pelaz, eh, quedárselo, ¿vale? Raúl y Arús están en, en, en el maquillo acompañados con Goran. Goran es un jugador de x que, que yo creo que estaba valorado en un millón, igual que Iván nuevo. Está valorado también en un millón de troncos, son jugadores que podrían tener mayor valor, pero yo creo que es un pacto que han tenido entre ellos. Y me cuadra porque además han hablado en más de una ocasión que tenían un, un acuerdo hecho ya los dos equipos. Así que bueno. Pues sería ese el, el, el movimiento. Y luego, pues bueno, pues Sergio Sánchez le he dejado aquí a la izquierda un poquito separado, ya que han confirmado que se marcha y que tiene ese clausurazo hecho. Así que bueno, veremos cómo, cómo continúa este equipo. En principio tienen la defensa bastante hecha. lo que decía Pechitas que querían empezar de atrás adelante. Y tienen un equipo bastante bueno. Eh, tiene que apuntalar un poquito más eh, con algún jugador más. Pero bueno, veremos si, si, si finalmente cuenta con un 13 o no. Ahora mismo tienen 12 jugadores, si no me equivoco, 3, 6, 9, 10, no, 11 jugadores: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jugadores. 11 jugadores, los cuales tenemos el 11 y el 12, con lo cual son 9 jugadores de draft. Con la baja de Sergio Sánchez se quedarían en 8. Puede seguir con 8, pero yo creo que incorporará un par de jugadores más. Y se quedarán con el presupuesto que ronden los 15 o 20 millones, quizás, o 10, y entre 10 y 25 por ahí, eh, para quedarse con dinero suficiente para tener un 13 de citas semanas. Este 13 será delantero, probablemente otro jugador de ataque, otro delantero les vendría bien, y, y a un jugador más que vean en el mercado que les venga para apuntalar bien el centro del campo y no tener dificultades. Así que bueno, Tronco es un equipo que se ha reconstruido también entero. Y bueno, pues no tiene mala pinta, la verdad, con lo que hemos puesto aquí. Continuamos. XBuller Team, no sabemos mucho de X buller sabemos que fichó a Beguer. Y bueno, en principio el cambio este de Iván nuevo con, con Gunther en. que hemos visto aquí en, en. con Goran, perdón. Goran que se viene para acá, para troncos. Y va el nuevo que se viene para acá, para X Xbuyer. Entonces pues bueno, no sabemos nada más Alguna cuerda más habrán hecho Alguna cosita más habrán hecho Pero bueno, en principio No tenemos más información Continuaría con ese presupuesto de De A ver, 32 ¿Por qué 32? Hay algo aquí que no me cuadra Perdón Uno más, uno más. Esto yo creo que hay un jugador más que no lo tengo ahora mismo. Que lo veremos. Claro, lo, lo vamos a ver. Ah, vale, sí, 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 comprendido. Comprendido. En la plantilla también, sí, sí, efectivamente. Nos falta un jugador que yo creo que ha fichado por otro equipo. Lo veremos por Cuni que es Benja. Benja de 4 millones. Eh, es el jugador que me falta aquí. Por eso. Eh, Digo, si tenían 28 de presupuesto por los 72 de Beguer, ¿los otros cuatro cuáles son? Y efectivamente son una venta de Benja, que yo creo que a Acuni Sport, bueno, por distintas cosas que he podido ver o intuir, y es un jugador que le encajaría también bastante a Acuni. Y, y bueno, pues es el, ese el diferencial de presupuesto, ¿vale? Así que bueno, hablamos de estos 72. Hemos hecho un equipo titular muy normal que suele tener X buller con la diferencia, pues bueno, que no está Castro. Y está Beyer en punta, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo se sigue moviendo el mercado. Fuat, yo creo que está confirmado como jugador 11, no sé si oficialmente o no. Jugador 12 todavía no hay. Bueno, no sé si será 11 o 12, pero bueno, no está confirmado todavía el otro jugador eh, de este tipo. Así que, bueno, así está el equipo. Probablemente haya habido algún cambio más, pero no tengo, no tengo más información. 1K, 1K es otro jugador que, otro equipo que tampoco se ha movido muchísimo en el mercado. Y bueno, pues aparte de la incorporación de Guerrero, eh, por distintas informaciones creo que ha habido ahí un, un cambio con, con gigantes, ¿vale? Entonces, eh, yo creo que, a ver, déjame echar un vistazo al otro archivo, que es que lo tengo... Ahí lo veo mejor las cuentas. Porque de memoria son tantos equipos que al final eh, me está costando, efectivamente. Eh, efectivamente, eso sería algo así, correcto. Correcto, así sería. Así sería. Eh, Sauras tenía una cláusula de, de 10 millones, ¿vale? Que creo que ha ejecutado Gigantes. Iría para allá. Y uno creo que ha fichado Noel Vallarri de gigantes por 5. ¿Vale? Y. Y ese serían los dos movimientos que ha podido realizar. Por eso ahora mismo, en lugar de los 58 que tenía por Guerrero, por la... después de la compra de Guerrero, tendría 63 millones. Eh... He metido a Guerrero directamente aquí de titular, dejando a Ledo en el banquillo, pero bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Noel Vallarri le he metido en la banda derecha. Eh. Y bueno, y aquí tenemos el resto de, de equipo, de jugadores. De momento ningún cambio más, no tengo mucha más información. Veremos cómo, cómo se va desarrollando eh, el asunto y cómo queda todo al final. Continuamos. Aniquiladores. Aniquiladores, ahora mismo le he puesto una plantilla muy amplia. ¿Por qué? Porque bueno, están incluidos los jugadores 11 y 12, que son Nadir y, y Fran Hernández, como podemos ver. Están incluidos en el equipo, no tengo constancia de... de de ninguna baja, en principio, a ver, déjame que eche un vistazo por aquí, pero yo creo que en aniquiladores. A ver. Vale, aniquiladores ahora mismo. La única baja que tendríamos. Segura sería la de Jills... ¿vale? Que se marcha al barrio, según mi idea. Pero que yo creo que es un equipo que, aparte de. Del fichaje de Pau ZZ. De esos 40 millones, ha fichado otros dos que yo creo que son Guillem ZZ, el hermano, serían 20 millones más, 60. Eh, o sea, bueno, de los 60 que le quedan, le quedarían todavía 40, ¿vale? O sea, serían 60 los dos hermanos. Y luego, eh, ficharía a maca, yo creo, de Gigantes, que me dio cuenta Gigantes con su marcha. Y yo creo que por 25 millones es un jugador muy interesante, ¿vale? Muy interesante. Entonces, pues bueno, por el que hayan 15 millones que sumados a los 90 ingresados por Gilles, se un presupuesto de 105. Eh, ahora tendría que preocuparse un poquito más en dar alguna salida, que obviamente ahora tiene muchísimos, muchísimos jugadores y se moverán, y se moverán en el mercado. Yo creo que tiene jugadores interesantes como Yurkera o Bernat, que pueden tener una salida. Eh, Rugger Bonet que tiene solo 5 millones también es un jugador interesante veremos Mañé que pasa con él con 28 aunque yo creo que no tiene tanto mercado y veremos finalmente cómo cómo se qué, termina de reestructurar un poco la, la plantilla y cómo cómo lo hacen ahora mismo pues bueno me pues cuadraría algo así podría ser un un perfil de de 7 titular y lo dicho y ahora mismo tenemos otros 7 fuera, son 14 jugadores, quitando 11 y 12 serían 12 jugadores eh, nos estaría sobrando 2 para, para completar los 10 de máximo del draft que puede tener así que bueno, alguna ventana realizará, veremos a ver en qué, mo qué movimientos saldrán el creador yo creo que se puede tener una bajada, todavía 3, 4 jugadores eh, puede que se marchen y incorporar 1 o 2 jugadores de calidad para poder apuntará el proyecto que no tiene nada mala, no tiene mala pinta, para nada, el de aniquiladores creo que con estos dos movimientos que, que he pensado yo se mueve bastante bien en el mercado. Así que bueno, vamos a seguir con el continuar con el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? así picaditos, seguiditos y, y los iremos subiendo, muchas gracias chicos, hasta luego